días, María de Jesús. Así es, estamos en el Puente Benavides, que están haciendo una obra subterránea. Ya han terminado los trabajos de excavación, 800 metros de este túnel, y ya la Municipalidad Provincial de Lima va a iniciar otra etapa de esta construcción, y para ello vamos a hablar con el gerente de mantenimiento vial de la Municipalidad de Lima, el señor Humberto Guzmán. Señor Humberto Guzmán, explíquenos cuál es la siguiente etapa después de la excavación que ya se ha terminado. Bien, saludamos a la población. Ustedes pueden ver que ya se llegó a lograr ese enlace de esta excavación, que son 800 metros lineales de este túnel, que viene a ser una de las obras más representativas para la ciudad de Lima y que nuestro señor alcalde, el doctor Luis Castañeda Locio, lo ha priorizado. Tener un túnel de 800 metros que va por debajo de la autopista Panamericana Sur, indudablemente va a aliviar tremendamente y va a descongestionar el puente Benavides, que se encuentra totalmente saturado y congestionado. Yo creo que hay que resaltar acá que el equipo técnico que viene trabajando en esta obra es de primer orden, en el sentido de que se ha cumplido con los plazos, hubo un compromiso de por medio, que nuevamente debo informar, asumió nuestro señor alcalde, el doctor Luis Castañeda Locio, para que esta obra prácticamente ya esté conectada. Ahora, lo que hay que informar es de que ya estamos terminando esta etapa e iniciamos la etapa final, que vendría a ser el revestimiento de todas las paredes laterales y el piso, o el pavimento prácticamente, que va a permitir continuar con los trabajos de iluminación, con el sistema contra incendio, cámaras que va a tener este túnel y que va a permitir que sea permanentemente monitoreada. Debemos entender que son 800 metros de esta longitud de este túnel, que me permite enlazar desde Lima hacia la zona de la Panamericana Sur, como ustedes pueden ver acá. Esta salida que ustedes ven acá va a permitir entrar a la pista nueva en este sector. O sea, yo entro de la Panamericana Sur por este túnel que viene a ser 800 metros y que va debajo de la pista auxiliar en esta zona urbana, por debajo de esa pista auxiliar, y salgo a la altura de el Colegio Inmaculada. ¿Cuántos vehículos van a circular diariamente? A ver, esta obra en su inicio se tiene previsto ponerla en marcha blanca, que va a permitir en forma progresiva salir de esta posición, y se calcula que más o menos 10.000 vehículos estarían ingresando a este túnel y progresivamente estaría aumentando ese flujo vehicular. ¿Un millón y medio de conductores, digamos, que estarían beneficiados? Es la población la que se ve beneficiada, porque estoy enlazando distritos como Villa El Salvador, Tabla de Lurín, San Juan de Miraflores. Yo creo que es sumamente importante resaltar y ver que esta obra no solamente obedece a hacer esta conexión que vendría a ser este túnel viene en esa parte, va por debajo de la Panamericana Sur, va por debajo de la pista auxiliar y se conecta con pista nueva, dándole una conectividad directa hacia la zona de los estos distritos, que van a permitir acceder rápidamente y va a haber un ahorro de tiempo. Así es importante resaltar que hay una disposición de nuestro señor alcalde de no solamente concluir con esta obra, sino que ya dispuso que se hagan los estudios técnicos para una futura obra, que es hacer un viaducto frente a la Universidad Ricardo Palma. ¿En qué consiste esto? Nosotros vamos a tener una vía que se va a ir elevando sobre la avenida Benavides a la altura de la Universidad Ricardo Palma. Va a tomar altura y va a atravesar la Panamericana Sur en un cuarto nivel, se va a desplazar permitiendo ingresar con dirección hacia el centro de Lima. Indudablemente que estas obras se van a complementar con unas obras a mediano plazo que ya el mismo doctor ya ha anunciado en su oportunidad, que son los dos retornos de la Panamericana Sur, las obras del Derby, las obras de Holguín. Debemos pedir la disculpa del caso a la población, porque en realidad sabemos que hemos generado ciertas molestias por los tiempos que se han demorado prácticamente en desplazarse. Pero debemos indicar, como nuestro señor alcalde ha manifestado siempre, el doctor Luis Castañeda Locio, es de que las molestias pasan y las obras quedan. Acá ustedes ya ven esta obra. Este es un megaproyecto prácticamente. ¿De cuántos millones?
Estamos hablando de 70 millones de dólares y que se suman a una serie de proyectos que son 5 obras importantísimas. El Derby, la avenida Holguín, vamos a hacer un paso de nivel. 2 viaductos de retorno, este viaducto aéreo que va a permitir acceder. Yo creo que la ciudad de Lima no solamente está mirando con ojos esta zona, estamos trabajando en Puente Bella Unión, estamos trabajando en otras obras que también en toda la periferia de la ciudad de Lima, alrededor de 100 obras tenemos en estos momentos ejecutándose. Y hay que pedirle tranquilidad a la población porque ¿cuándo entregan esta obra? A ver, hemos asumido un reto que es que esta obra prácticamente lo podamos terminar en el primer trimestre del año. En el último trimestre del año, que va a indicar de que a partir de octubre nosotros podamos colocar en servicio esta obra tan importante que va a entrar un proceso de marcha blanca. En ese proceso de marcha blanca va a haber una interacción entre la población, la Policía Nacional, un equipo técnico que va a estar monitoreando el comportamiento de todo este desenvolvimiento que se va a generar sobre esta zona, que es la una de las zonas más congestionadas de la ciudad de Lima, permitiendo, luego de estas recomendaciones que vamos a recibir de este equipo técnico, adecuarlo y lanzar el proyecto prácticamente a ponerlo a 24 horas en servicio. Yo creo que este compromiso de nuestro señor alcalde, el doctor Luis Castañeda del Ocio, de entregar infraestructura a la ciudad de Lima, es de suma importancia porque nosotros recibimos un parque automotor de 250 mil vehículos anuales. Y si no tenemos esta previsión de futuro, de ciudad, indudablemente, prácticamente en poco tiempo estaríamos sufriendo mayores molestias en el sentido de que mayor tiempo para desplazar. Esta obra va a aliviar y usted va a poder ingresar en prácticamente en 2 minutos desde la Panamericana y se va a conectar hacia la zona de la sola vía. Esta es la información, María Jesús. Mónica.